Paris, AP, Charles Aznavour, cantante y actor francés que a lo largo de 8 décadas sedujo a admiradores alrededor del mundo con su versátil voz de tenor, sus letras exuberantes y su presencia en el escenario, falleció. Tenía 94 años. Aznavour, una de las voces más reconocidas de Francia, cantó hasta el final en salas de conciertos con las entradas agotadas, recurriendo a un apuntador solo después de haber escrito más de 1.000 canciones según sus propios cálculos, incluyendo el clásico La Bohème. Su deceso fue confirmado por su casa productora Gerard Rowoud Productions y el Ministerio de Cultura francés. Gracias, señor Aznavour, tuiteó el portavoz del gobierno francés Benjamin Griveaux. Comparado frecuentemente con Frank Sinatra, Aznavour comenzó su carrera como compositor para la cantante francesa Edith Piaf, quien lo apadrinó. Al igual que ella, su fama se extendió fuera de Francia. Aznavour fue nombrado artista del siglo en una encuesta en línea por CNN y la revista Time en 1999. En sus 80 años de trayectoria, Aznavour vendió más de 180 millones de discos, de acuerdo con su biografía oficial. Se fracturó un brazo el pasado mayo, pero tenía previsto empezar una nueva gira por Francia en noviembre, en París. BFM TV, la estación francesa de noticias, dijo que acababa de regresar de una gira por Japón. Aznavour fue uno de los rostros y defensores más reconocidos de la diáspora armenia, pero cantaba en numerosas lenguas, particularmente en inglés. Su reputación en Estados Unidos se extendió por generaciones. En una entrevista en el 2013, sugirió que iba a cantar hasta los 100 años. A lo largo de su carrera, Aznavour escribió para Piaf y otros cantantes franceses de popularidad. La balada de amor se encabezó las listas británicas durante 4 semanas en 1974. Elvis Costello grabó una versión para la película Notting Hill, 1999. Liza Minnelli, quien lo conoció cuando ella era una adolescente y Aznavour un cuarentón, describió su experiencia tras seguirlo a París. Realmente me enseñó todo lo que sé sobre cantar, como cada canción es una película diferente, dijo en una entrevista en el 2013. Fueron amigos cercanos durante décadas y cantaron juntos muchas veces. Aznavour se resistía a la descripción de cantante melódico, pese a sus décadas interpretando baladas que ahora son parte del cancionero popular francés. Soy un compositor que a veces interpreta sus propias canciones, prefería decir, cuáles eran mis defectos, mi voz, mi estatura, mis gestos, mi falta de cultura y educación, mi honestidad, o mi falta de personalidad, escribió el artista de 1,60 metros, 5 pies, 3 pulgadas, en su autobiografía. ¿Voz? No la puedo cambiar. Los profesores a los que consulté coincidieron todos que no debía cantar, pero aún así seguía cantando hasta que me dolía la garganta. ¿Quién es Charles Aznavour? Sanon Barenag Aznavourian nació en París el 22 de mayo de 1924 de padres armenios que huyeron a Francia en la década de 1920 y abrieron un restaurante. Su padre, un cantante cuyo propio padre fue cocinero del zar Nicolás II de Rusia, y su madre, una actriz, lo expusieron a las artes desde temprana edad, y a los 9 años actuó en su primera obra de teatro. Aznavour cortó el sufijo armenio de su apellido para su nombre artístico. Decidió dedicarse a la música, pero continuó actuando en películas a lo largo de su carrera. Sus créditos cinematográficos incluyen Disparen sobre el pianista, 1960, de François Truffaut, El tambor de hojalata, 1979, de Volkas Luendorf y Ararat, 2002, de Atome Goyan. Ese último film lidiaba con la masacre de hasta 1,5 millones de armenios bajo el Imperio Otomano en 1915, un suceso que ha tensado las relaciones entre Turquía y Armenia por un siglo. Aznavour hizo una campaña internacional para que las muertes fueran formalmente calificadas de genocidio.
se convirtió en pianista y estuvo en Nueva York de gira tras la Segunda Guerra Mundial con Piaf, quien lo exhortó a que interpretara sus propias canciones. Allí cantó en el escenario con Minnelli. En 1963 dio un concierto a casa llena en el Carnegie Hall. Además de ser en inglés, sus éxitos incluyeron La Bohème, Forme, Formidable, Come Triste Veneza y La Mama. Otras canciones adquirieron fama por su notoriedad, como la seductora Après l'amour, Después del amor, prohibida en la radio francesa en 1965 por ser vista como un agravio a la moral pública, y Comme il se sent, Como dicen, de 1972, una historia narrada en primera persona por un hombre gay afligido. Su estilo cambió poco a lo largo de las décadas y bajo sus letras mantuvieron estructuras tradicionales, con melodías suaves y pegajosas y una gran orquesta de fondo guión bajo y según algunos críticos careció de imaginación. Pero en sus actuaciones en vivo, su pequeño cuerpo emanaba una energía y emoción que hacían algo más de sus canciones. Tenía una gran sonrisa, pero sus expresivos ojos a menudo parecían estar teñidos de tristeza. Nunca olvidó sus raíces armenias. Fundó Aznavuri Armenia, una organización no lucrativa creada tras el devastador terremoto que sacudió a la Armenia soviética en 1988. Tras su independencia de la Unión Soviética, Aznavour visitó el país de sus padres con regularidad. Fue nombrado embajador itinerante para acción humanitaria en 1993 por el presidente Levante Petrosian. Sirvió como embajador de Armenia ante la Agencia Cultural de Naciones Unidas UNESCO, y fue nombrado embajador de Armenia ante Suiza en 2009. En el 2001, fue condecorado con la prestigiosa Orden Nacional del Mérito en Francia. En abril del 2002, junto a otras celebridades francesas, exhortó al pueblo a cantar el himno nacional de Francia en una campaña para derrotar al político de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, conocido por su postura contra la inmigración. Si Le Pen hubiera existido en la época de mis padres, yo no hubiera nacido en Francia, dijo una vez. En el 2002, abrió el restaurante La Bohème en Aix-en-Provence, en el sureste de Francia. Al año siguiente publicó un segundo libro de memorias, Le temps des avants, Los tiempos de antes. El primero, Aznavour by Aznavour, Aznavour por Aznavour, salió en 1973. En el 2009 fue el primer cantante reconocido con la Orden Nacional de Quebec. Para su cumpleaños 80, Aznavour cantó en el renombrado Palacio de Congresos de París, y salió de gira por Francia y Bélgica. Su 90º cumpleaños lo festejó con un concierto en Berlín. Casado en tres ocasiones, Aznavour tuvo seis hijos. Guión bajo y Lane Ganley contribuyó a este despacho.